Hoy nos vamos a ocupar de una de otra manera que tenemos los humanos de variar entre nosotros. Y nos vamos a preocupar de la variación de tipo cualitativo, de esa de tipo presencia, ausencia, está o no está, o aparece o no aparece. Generalmente vamos a tratar algo de ese estilo. Ya he dicho que vamos a plantearnos otra manera de variar. Otra manera de variar que tiene que ver con cuestiones morfológicas de ese tipo presencia o ausencia, está o no está, 0 y 1, ese tipo de variables cuantitativas que no dan un valor más que a la aparición del carácter. Lo que sabemos sobre este tipo de manera de variar de los humanos es que la mayoría de las veces representan variaciones normales, es decir, que no tienen ninguna consecuencia para la vida del individuo. Uno puede vivir muy bien con la mayoría de las particularidades anatómicas que vamos a ver hoy aquí. No significan enfermedad, no están asociadas a una disminución de calidad de vida o a una disminución de capacidades, de potencialidades en la vida de los individuos. Las víctimas de traumas cómicos o traumicos llevan una vida prácticamente normal. El origen está sin determinar. Lo llamamos caracteres nométricos, caracteres epigenéticos o de alguna manera más, pero vamos, con caracteres nométricos es con lo que nos vale. No son una dimensión, no son variables continuas, entonces no tienen que ver con esa definición de variable continua que vimos el otro día, aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro del intervalo en el que están definidas, sino que estamos hablando de una cosa mucho más sencilla. Y en cuarto lugar, lo que sí sabemos es que funcionan para hacer diferencias entre poblaciones. Es decir, que unas poblaciones los tienen en una frecuencia y otras en otra completamente distinta. Pero no sabemos cuál es el origen último y cuál es la causa última de esa variedad de frecuencias entre grupos. Pero sí sabemos que definen a determinados grupos. Además, voy a aprovechar la clase de hoy para llevaros un poco a mi terreno, que es el de los huesos. Yo, como investigación, me dedico a los huesos viejos, a los cementerios antiguos, muchas veces, la mayoría de las veces de época medieval, pero también de alguna época más antigua. Y entonces me gustaría que aprovecháramos la clase de hoy para repasar algunos conceptos o alguna nomenclatura que tiene que ver con lo que nosotros entendemos en el escrito. Yo sé que hay mucha gente de aquí que, como he dicho alguna vez, tiene todos los cromos de la colección porque he pasado por todas mis asignaturas, entonces conoce esto perfectamente. Y sé también que hay gente, o probablemente haya gente, que jamás en la vida haya tenido delante un esqueleto humano real. Bueno, pues desde este punto de vista creo que puede ser interesante para el desarrollo de la asignatura que hagamos una pequeña sesión práctica en el laboratorio en el que nos familiaricemos con los conceptos que yo voy a manejar aquí. Aquí vamos a hablar muchas veces de cráneos y vamos a hablar muchas veces de huesos y de restos fósiles, y probablemente sea interesante que nos veamos un día en el laboratorio con este material delante para que podamos saber de lo que estamos hablando. Pienso, por ejemplo, en Belén, que viene de psicología y seguro que no ha tenido nunca un cráneo humano real en la mano. Pero me gustaría. Pero supongo que sería formativo. También otra cuestión que tiene que ver con los restos óseos y con una pequeña explicación que a mí me gusta dar a los estudiantes siempre al principio, por lo menos cuando se enteran que yo tengo cierta inclinación por este tipo de material como material de investigación. A mí me gusta decir a todo el mundo que los que nos dedicamos a esto no somos unos enfermos mentales, no tenemos ninguna afinidad particular por la muerte, no hacemos ningún tipo de misa negra ni nada de eso. Esqueletos, nosotros simplemente utilizamos este material como una vía de aproximación a las poblaciones antiguas. Y además estamos muy contentos de usar este material porque esto lo que nos facilita es no interpretar las poblaciones antiguas a partir de sus manifestaciones culturales, de sus producciones. No examinamos solo las cerámicas que hicieron aquellos individuos, que fabricaron aquellos individuos, o los muros que construyeron aquellos individuos, sino que vamos a buscar a los mismos protagonistas de aquellos. Entonces nosotros simplemente hacemos otro tipo de aproximación a las poblaciones antiguas y lo hacemos a partir de los restos de los propios protagonistas de esas poblaciones. Así que nadie nos malinterprete, por favor, que no estamos mal de la cabeza, pero justo en la medida normal y proporcional al resto del edificio, no somos particularmente locos. En ese caso tenemos ahí un fósil que no es de nuestra especie, pero que nos sirve para, a grandes rasgos, poner las características que tiene un esqueleto como el humano. Pero bueno, de eso nos ocuparemos en la sesión práctica y nos vamos a centrar en los caracteres nométricos. Primera cuestión que hay que tener clara para poder hablar de este tipo de variación.
Tenemos que entendernos. Y para entendernos, pues en estas cuestiones que son relativas a la anatomía de los humanos, tenemos que preocuparnos de una serie de definiciones que marcan algunos términos que son imprescindibles para esa buena comprensión entre nosotros. Entonces es bueno saber que distal es todo lo que está alejado del eje del esqueleto y proximal es todo lo que está cerca. Es útil saber que un cuerpo como el nuestro se puede dividir por una serie de planos, como estos de aquí, que son planos sagitales, que son los que nos dividen en mitades simétricas. Así que aquí en esta diapositiva, aunque está en inglés, la nomenclatura, hay una serie de terminología que creo que es práctica para todos y sería bueno manejar. ¿Qué es proximal? ¿Qué es distal? ¿Qué es medial? ¿Qué es lateral? Que es anterior y posterior, que en un cuerpo humano es equivalente a ventral o dorsal, y que es cefálico y que es caudal. Eso es lo que nos orienta como lo que somos un cuadrúpedo que está colocado mal. Somos un cuadrúpedo mal colocado, realmente. Pero bueno, eso prefiero que lo veamos en el laboratorio, y esta nomenclatura que todo el mundo podrá asimilar, pues que la repaséis todos a partir de las diapositivas para que nos entendamos claramente cuando hablemos en términos técnicos. Bien, bueno, pues dicho esto, eso que tenemos ahí es un cráneo humano, en el que están marcados un montón de términos anatómicos, que están también en inglés, pero como la mayoría tiene raíces latinas, la verdad es que se puede traducir muy fácil. Dentro de una región anatómica tan particular como el cráneo, pues nosotros identificamos distintas particularidades que podemos nombrar como huesos, como elementos propiamente dichos del esqueleto, aunque en el cráneo ya están todos ensamblados formando una estructura única, pero también podemos hablar de puntos craniométricos, que son puntos singulares, que son homólogos entre individuos, que nos sirven para comparar las formas y las dimensiones de unos individuos con otros, y también tenemos una serie de regiones. Está cada uno marcado con su color particular para que todo el mundo pueda repasar esta nomenclatura. Yo estoy seguro que a la mayoría de vosotros os sonarán estos nombres, pero bueno, para que no esté familiarizado le puede servir como una pequeña guía, una pequeña ayuda de qué es un cráneo. ¿Un cráneo siempre así? Es la pregunta que habría que hacer en este momento. ¿Siempre tiene el mismo aspecto un cráneo de un humano? Nosotros somos capaces de reconocer indudablemente cualquier hueso de cualquier cráneo humano, sea él tenga las características que tenga. O cuando vemos eso tendremos algún problema. Eso es un cráneo de un bebé, que es igual que un cráneo humano con matices. Con matices porque realmente ahí, en ese momento, el cráneo no está formando una unidad. Antes los huesos no están ensamblados entre ellos por medio de las suturas, y realmente lo que tenemos son un montón de huesos desarticulados que sí podemos relacionar, pero que no tienen una relación íntima entre ellos, no están ensamblados físicamente, simplemente están en contacto uno con otro. Bueno, esto tiene que ver con particularidades de nuestro desarrollo como especie, porque en nuestra especie hay que encontrar el punto de equilibrio y el compromiso entre el tamaño de cabeza necesario para soportar un encéfalo capaz de mantener todas nuestras actividades intelectuales y el tamaño máximo de cabeza que es capaz de pasar por el canal del parto de una mujer gestante. Entonces hay que llegar a un equilibrio con el que tiene que ver esta estructura concreta de un cráneo perinatal. Tenéis que tener en cuenta que en el paso por el canal del parto esos huesos se desarticulan, no mantienen sus relaciones topográficas exactamente igual que en los adultos. Por ejemplo, los dos parietales, que son los dos huesos laterales, tienen en medio algo que denominamos la sutura, pero que todavía no está formada, y llegan a cabalgarse para pasar por ese canal del parto. Eso seguro que todo el mundo lo conoce, porque todo el mundo habrá observado a un recién nacido, esos que vamos todos a ver cuando hay un acontecimiento familiar de estos tan llamativos para todos, y de pronto nos damos cuenta que aquel recién nacido es particularmente feo, pero sobre todo, no por lo feo que son los recién nacidos de por sí, sino porque tiene la cabeza deformada, tiene el cráneo así un poco apepinado. Bueno, eso es una cosa que a los dos o tres días vuelve a recuperar sus relaciones normales entre huesos, pero en principio es una consecuencia del trauma del paso por el canal del parto. No es que es algo normal, todos acabamos con la cabeza un poco deformada después de ese trauma, que debe ser el momento más traumático de nuestra vida. Ni acabar la licenciatura, ni el parto, ni la cola de vinier, ni nada de eso. El trauma debe ser el día de llegar. El día de llegar sí que debe ser. Yo era muy pequeño y ya no me acuerdo de aquello, pero vamos, si es cierto que parte de lo que vemos aquí en esta estructura tiene que ver con eso. Tiene que ver también con otro fenómeno. ¿A alguien se le ocurre qué?
¿Qué pasaría si un bebé recién nacido tuviera un cráneo que ya estuviera formando una estructura unitaria y estuviera cerrado? Evidentemente, pero no, es que no ha crecido el cráneo, es que no podría crecerlo de dentro, que es el encéfalo. Pero si no puede crecer el encéfalo, vamos mal. Las relaciones entre los segmentos del esqueleto no son las mismas a lo largo de todo el desarrollo, van cerrándose o van siendo más estrechas con el paso del tiempo y son más laxas al principio. Digamos que nosotros tenemos una serie de huesos como si estuvieran flotando en un globo de agua, que luego ya van adquiriendo relaciones más estrechas para lograr mantener ese globo de agua de pie. Es el objetivo de los huesos. Bueno, aquí tenemos un cráneo de un adulto, un cráneo normal y corriente. Bueno, tiene pinta de estar bien preservado, a pesar de que, bueno, por ahí tiene algún elemento que parece que está fragmentado. Pero lo que más me interesa de ese cráneo es la forma que tiene en el perfil, porque creo que tiene algo que no es general encontrar en todos los cráneos humanos. Y me refiero a ese abultamiento que hay ahí en la región del occipital. Parece que hay ahí una especie de bulto que sobresale. Y avanzo, no tiene ninguna consecuencia para la vida de los individuos, ¿eh? Cuando uno da una descripción de esqueletos de este tipo, pues se dice algo como esto que aparece en la descripción. Varón de no sé cuántos años, con suturas craneales muy borrosas, inclusive las temporoparietales, que son de las últimas que cierran. En el temporal izquierdo aparece marcado el ápice del número tal, abertura nasal piriforme, alargada, la vela prominente. Hay discreto moño Soria en la región occipital. ¿Hay alguien aquí de Soria? ¿Sí? ¿Tienes inconveniente en que te examine? A ver si tienes moño soriano. Vamos a ver, yo tengo un problema. Yo estoy seguro que Adrián no tiene moño soriano. No tiene moño soriano. Yo no sé si se le dejará tocar por todos o por todas. Seguro que las chicas tienen menos inconveniente. Pero podéis pasar aquí y comprobar que Adrián no tiene ese abultamiento que aparecía ahí en ese cráneo. Que ya digo que es una cuestión normal, que no afecta a la vida de los individuos. A mí lo que me llama la atención de este tipo de descripciones es que tal y como está ahí escrito, parece que la presencia de eso que llamamos moño occipital, yo prefiero llamarlo protuberancia occipital, porque lo de moño me parece una cosa demasiado caní como nombre. Bueno, pues eso que llamamos protuberancia occipital, tal y como está descrito ahí, parece que es algo que caracterizaría a todos los de Soria. O sea, que sería una variación del tipo, si usted es de Soria, tiene moño, y si tiene moño, es de Soria. Afortunadamente tenemos aquí el ejemplo de alguien con raíces sorianas que no cumple este requisito y ya no podemos hacer cuenta de qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, pues lo que ha pasado es lo de siempre, que la antropología clásica y la antropología actual no han interpretado este tipo de variación de la misma forma. La variación en otros tiempos se interpretó con un conjunto de evidencias mucho más pequeñas y, como siempre, intentando hacer un análisis muy preciso de qué era lo que tenía, pues a eso se le llamó por un nombre, se le puso un adjetivo que tenía que ver, pues probablemente concluyera un investigador que lo encontrara en una colección que procediera de Soria con más frecuencia que en otra colección. Y llegó a la conclusión de que aquello tenía que ver algo con el origen soriano. Y lo denomina moño soriano. Que nadie se sorprenda por esto, yo lo he puesto entre comillas, pero es una descripción anatómica. Es bastante frecuente dentro de los estudios sobre esqueletos, o sea que todo el mundo tiene que saber que el moño soriano es esa protuberancia occipital, que ya veremos que alguno de nuestros antecesores en la historia biológica de nuestra especie tenía como una característica mucho más frecuente. Bien, pues insisto, en mi opinión, lo que hay detrás de esa calificación moño soriano simplemente es que algún investigador en su momento le dio ese nombre porque encontró que era relativamente más frecuente en colecciones que procedían de Soria que en otras colecciones. Pero no hay más que eso. No es del estilo del que yo describía antes. Si usted es de Soria, tiene moño, y si tiene moño, es de Soria. Bueno, pues las cosas no funcionan así en la anatomía humana, afortunadamente. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo del mismo tipo de variación y de la misma manera como los antropólogos clásicos han interpretado estas cuestiones por oposición a cómo estamos nosotros acostumbrados a tratarlas. En el cráneo es frecuente que en esas líneas que relacionan unos huesos con otros, que son las que van cerrando, que todavía no estaban cerradas en los bebés, aparezcan una cosa que llamamos huesos suturales o huesos supernumerarios. Son huesos que no corresponden a la anatomía normal de un cráneo, pero que tampoco tienen ninguna consecuencia para la vida de los individuos. Sabemos que unos cráneos existen y otros no. No sabemos cuál es su origen. Insisto, no tienen ninguna consecuencia para la vida de los individuos. Y lo que sí hemos interiorizado con cierta precisión después de muchos estudios es que su frecuencia es distinta en unas poblaciones y en otras. De manera que nos pueden servir como indicador para tipificar poblaciones.
pues población que tiene tal frecuencia de tal indicador y tal frecuencia de tal, ¿no? Estos huesos suturales pueden aparecer en muchas suturas, son mucho más frecuentes en la lambdática, en la que relaciona la cervical con los parietales, y también especialmente frecuentes en esa zona que es el lambda, en las que hay muchos. Y ahí tenemos pues varias denominaciones de cómo se llama cada uno de esos huesos en función de dónde. Pero pueden aparecer en todas las suturas, ya digo, con mayor frecuencia en unas regiones anatómicas que en otras. Bien, cuando vamos a las descripciones de los antropólogos clásicos de este carácter, pues vemos ahí concretamente la región de lambda, que es esta de aquí, que evidentemente se llama así porque tiene forma de lambda, vemos que hay varias diferentes posibilidades de aparición a lo que se llama hueso incaico pactal, hueso landoideo o hueso pre-interparietal dividendos. Bien, pues me quiero quedar con esto del hueso incaico. Incaico, sí, pero sí. A eso se le llama hueso inca, y no es una cuestión del castellano. Para demostrar que no es una cuestión del castellano, traigo una imagen de un manual en inglés, en el que se dice lo mismo. Hueso inca, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este hueso inca? Pues lo mismo que debió pasar con los de Soria, pero trasladado a otro continente. Alguien en algún momento llegó a la conclusión de que la aparición de ese hueso como un elemento aislado en el cráneo es más frecuente en los incas que en otras poblaciones. Y lo denominó hueso inca, con la posibilidad de que alguien malinterprete la misma reflexión que antes hacía con el momio soriano. Si uno tiene ese hueso aislado, es inca, y si es inca, tiene que tener ese hueso. Bien, pues ese es el error y ese es el problema, que las cosas no funcionan así. Y esto realmente no es una cosa que caracterice a los simios. Ahora veremos cómo se reparte la frecuencia de aparición de este tipo de huesos en distintas poblaciones y veréis que no es una cuestión de ese estilo. Todos los incas tienen un hueso y si usted tiene hueso es inca. No, esto no funciona así. Esto es ligeramente distinto. Inca. Bien, ahí lo tenemos. Una descripción de cómo es un cráneo con hueso inca. Ocurrencia frecuente del hueso inca. En resumen, casi la mitad de los cráneos entre amores y homo sapiens encontrados en China poseen un hueso. ¿En China? Entonces, ¿por qué no se llama hueso chino? Hueso manchú, podría llamarlo de otra manera. Entre los humanos modernos, el hueso inca ocurre en un alto porcentaje solo en ciertos mongoles. Más sorpresa todavía. También es común en los amerindios. Vale, bueno, eso, lo de los amerindios y los incas, digamos que encaja un poco mejor. No se ha encontrado el hueso inca en cráneos del Pleistoceno, de Europa y África. Bueno, pues ahí nos quedamos. A la vista de esta descripción, nadie debe interpretar que el hueso inca es algo que es particular y exclusivo de los incas. Aunque ahí no lo deje muy claro. Ahí parece que sí, que aparece en China, pero además alto porcentaje en ciertos mongoles que pueden tener cierta relación con los americanos, pero eso lo veremos en el momento en el que veamos la colonización de América. Yo sí tengo unas frecuencias de aparición de huesos normal, gormianos y de ese hueso tactal, que es justo el que está en la región de lambda. Y bueno, pues sí, en los peruanos antiguos parece que tiene una mayor proporción que los asiáticos, que los africanos, y que la mínima proporción aparece en los europeos. Pero si yo estoy trabajando en un cementerio de europeos, vamos a poner del siglo XVI, y me encuentro a un señor con hueso inca, tengo que plantear que hay que hacer una revisión, como ha sido la colonización de América, la llegada precolombina a América de los primeros representantes de las poblaciones americanas. O realmente lo que tengo que decir, mira, una variante normal, un señor de aquí, que vivió aquí, que murió aquí, que fue enterrado aquí, y que por suerte tenemos, pues podemos apreciar que tiene un hueso de esas características. Más frecuente en asiáticos, menos en africanos, menos en europeos, y bastante alto en peruanos antiguos. Bastante alto, estoy hablando que lo tienen uno de cada cinco. ¿Podemos decir que es inca algo que tienen uno de cada cinco incas? Pues seguramente no, no le podemos llamar así. Sin embargo, en antropología clásica, este tipo de cosas se repiten mucho. A mí me apetece que tomemos conciencia de estos problemas y por eso doy una clase a esto, aparte de para aprovechar y hablar un poco de cuestiones del esqueleto, porque realmente en los manuales no siempre se interpreta que este tipo de frecuencias tengan apariciones tan bajas, incluso en las poblaciones en las que parece ser típica. Bien, ahí tenemos otra de las cuestiones que los esqueletos de hombres modernos también nos llaman la atención. Alguien que esté familiarizado con la anatomía del cráneo humano se da cuenta de que aquí en este dibujo aparece representada una sutura que no siempre existe. Es esa sutura que tenemos en medio de la frente, que es la sutura metópica. La sutura metópica forma parte de la anatomía normal de un cráneo en desarrollo.
porque los frontales son dos huesos en origen, aunque luego se acaban fusionando en uno, y tienen como punto de partida dos centros de osificación distintos. ¿Para qué es práctica la sutura metópica? Pues fundamentalmente para que el encéfalo pueda crecer. Es otro de los elementos de esos que da juego y que permite flexibilidad al crecimiento del encéfalo. Cuando el crecimiento del encéfalo se ha concluido, la mayoría de nosotros esa sutura se cierra. Pero que nadie se lleve una sorpresa si un día se hace una radiografía y se encuentra que tiene sutura metópica. Pues bueno, pues bien. ¿Qué es algo de la sutura metópica? Pues por ejemplo, aquí en Europa suele ser poco frecuente y es ligeramente más frecuente en mujeres que hombres. ¿Tiene alguna consecuencia para la vida del individuo que nosotros hayamos podido determinar? No, no tiene consecuencias. Es un poco más frecuente en mujeres que en hombres, sí. Pero tampoco es una característica exclusivamente femenina, porque no todos los espectros femeninos disponen de esa sutura. ¿Por qué se queda esa sutura sin fusionar hasta la edad adulta y no fusiona hacia los 4, 5, 6 años que es lo habitual? No lo sé. Simplemente sé que hay casos en los que se conserva y casos en los que no. Y también sé otra cosa, que su proporción es distinta en distintas poblaciones. Es decir, que la proporción y la aparición de ese carácter puede servir para tipificar o para agrupar a determinadas poblaciones que tienen frecuencias similares.